Arratsalde honetan hori da lehenik eta behin eskerrik asko Sofiarren, gaurko itzaldi honetara. Bueno, ni etxatuk ez da zuia, badezpabe, ni manetunaz, parekide elkarteko kide bat, zaraien moduen. Eta aste honetan antolatu dugu feminismo islamikun inguruko jardunaldi batzuk, hiru itzaldi indogu zena Bilbon, Martitzenatik atxora, gargo izen behi instituto baten ongoera santutxin, eta gaurko egun honetan hemen ez da. Gure asmue itxaldi honek hasi izan da, sensibilizetie apurtzuet bertoko jentiri, zein dan, emakume talde honen edo kolektibo honen borrokak eta gaur egunin munduen, bai, konturatuti be bai, aldi berien, euretakoien, borroka molde eta hildo asko hemen be bai pasaten dizela. Eta hemen be bai, nolabait aldale ikasi horretatik eta aportazio batzuk lortu. Kontutan okintze, euren kasuen islama dela ez da, oinarri bet eta gero emakumipe bai dizela. Eta ganera, hori, badala korronte bat, moduren batera, itzali zen erakuskotxio moduen, sistemien oinarritutako arazo badala. Emakumiek pairatuten daugin arazo asko ez da, eta eskubide urrak eta asko. Jardunaldi honetara, bi emakume karri doguz. Bata da Salia, Pakistanetik etorri dana, eta... Gortatuek, bai, irakur gota ze, oso txarru nahi menuri zeten datuak. Bueno, Salia bertako emakumin erakundeko, bueno, erakunde ezagun batzutako koordinatzei da, eta ezagunena da Rosan, erakundia. Urtiek da aramatza emakumin elkartin lanin eta militeten, bertako eskubideek aldarrikatuten eta borrokatuten. Horretaz gain, pilo bat, proiektu koordine dauz, bai islama baten eta inguruko zonalde batzutan, izan be, irizetan eta errigunien edo nekazalgunien errabiedadiek oso desberdinet diez Pakistanen, eta publikazio batzuk be badakoz interneten. Baten batek kuriosidea badakoan, mongo txati zen ofiziala apunteteko zen, eko zaila da. Eta eba, bera jaiotxez Polonia etarra da, bai jaimenen aditu da, bertan emon da urte asko, da ezagutu izan dau, hain dela urte egitzi jaimenen egon da irautza hori. Hortik, moden batera zabaldu dena be bai, ekibari horietik ez da. Bera momentu honetan, Granadako Unibertsitatean dau doktoretza itxian, genero, kultura, islama eta garapenan. Islama eta emakumeen gizak eskubideak jaimenen lanan izen pila. 2007-tik, emakumin eskubideen aldeko proiektu desberdinetan hartu dugu parte, Jemenen, eta emakumin eta bertako mugimenduek Jemengo irautzari egindako ekarpenak azalduko dut gaurko egunet. Da berape bai, hainbat ikerketa akademiko intzauz, Afrikanesen inguruen, eta badakoz berape bai proiektuk eta ikusgai interneten bardinean, kudagunak, eskatuteko akela. Da beste barik, hori bai, sakeleko telefonu, ez ez gogoratu, bale? Da beste barik, azken aukuret, itzaldize bizkuntzetan ingo da. Ebake gazteleraz daki, Saliana ingelesaz izango da, bai zeraiek itxutuko da. Baten, oza, ez dugu kondizionako izkuntzi, hor duen, euskeraz gudagunak egin etxekoak ola ingo da, kon, eberi itxulpen euskeratik inbiarrako bizkuntzera. Ebre badaki euskarri zen gauzela eta zintan gure errealidadie, bale? Ba, eskerrik asko. Gain Saliarekin jarretuko dugu, horren ja Pakistani. First of all, hello to everyone and thank you for taking time out and coming here. Muchas gracias por venir y por dar el tiempo para escucharle a ella. I'm going to speak about the feminist movement or the women's movement, which is more popularly known in Pakistan. And to understand. Voy a hablar del movimiento feminista en Pakistán y del movimiento de las mujeres, y para poderlo entender, vamos a hablar un poco del contexto actual de Pakistán. The movement usually appears in two ways.
The movement usually appears in two ways, whether it's trying to reach certain goals or whether it's a reaction to already rights that you have achieved. The women's movement in Pakistan achieved its peak in the second type. Because Pakistan saw women's rights before one of the dictators in which the women's were positioned into high positions like having leading the steel mills, leading the very senior positions in Pakistan, and they were making very much progress very quickly before the dictatorship of General Zia-ul-Haq. The General Zia-ul-Haq came by declaring a martial law against a very popular Prime Minister of Pakistan. And later he was hanged after declaring the martial law by declaring that he was booked under a murder of some political leader. El movimiento Pakistán aparece de dos maneras. Y bueno, la que se sigue en Pakistán es se mueven las mujeres por conseguir los derechos de las mujeres. Antes con el dictador había un progreso y luego con el general... ¿El general? ¿De nuevo? Con el general Zia, pues todo cambió y entonces el general Zia pues consigue el poder de nuevo. The time of General Zia-ul-Haq basically was the marked period in Pakistan where the Islamization started in a very very obvious and very brutal way, because many of the this was the first time when the religious parties got into power in a political sense in Pakistan also. And all the institutions, con el general hubo una islamización que fue de manera brutal en todo el país y pues los partidos religiosos estaban islamizados y todas las fuerzas del gobierno y las instituciones estaban bajo control. The things started very in a very certain way. For example, women were by compulsion forced to wear dupatta on their heads. Las mujeres entonces empezaron a velarse y tanto en los colegios como en otros espacios, pues empezaron a cubrirse. Incluso en los canales de televisión, el Estado obligó a que las mujeres se taparan, y si no se tapaban o no querían, tenían que salirse de la televisión. And since all these changes were mostly coming for women, so women really pues hubo cambios, entonces las mujeres empezaron estos cambios conservadores. Anterior las mujeres empezaron a unirse y a rebelarse. Querían también que los hombres participaran con ellas, pero en este caso no se unieron. No se unieron tampoco porque el castigo que hacía el general, los castigos que hacía pues eran muy duros y muy brutales, y entonces incluso pues, periodistas fueron asesinados. Los hombres ni nadie se apuntaba a ello, pues porque la cosa era brutal por parte del gobierno. And the kind of the religious policing from state was also transferred to the community. For example, until now, no as such law was passed that the Pakistani women was supposed to wear this dress or behave this way. But the community, seeing the sanction of the rulers, started policing the women in the community also. For example, if I am walking in the street and I am not wearing the dupatta, any man can stop me and say that you should be wearing. Y no solo en la ciudad, sino que en las comunidades pakistaníes también las mujeres sufrieron esa opresión. Por ejemplo, si ibas andando por la calle y no ibas velada, o en los mercados, si no ibas velada, decían que eras una mujer buena musulmana. Toda la sociedad estaba islamizada y bueno, en todas las esferas del país, incluso se aprobó la ley de la Sharia, que discriminaba a las mujeres. To respond to these laws, the women of the Pakistan formed a Women Action Forum.
and started a petition against these laws, and started to go into the communities and talk to other women, who were professional women and who had been in a time where Pakistan had seen more progression. In the same time, they thought to take this petition to the parliament, and the plan was to march to the parliament and just present the petition to the government. Para responder a toda la presión que están viendo las mujeres, se creó el Women Action Forum, un foro de acción de las mujeres en contra de todas las leyes conservadoras que había, y hablaron con otras mujeres, se organizaron tanto en las ciudades como en las zonas urbanas, y entonces decidieron marchar al Parlamento y presentar una petición al gobierno para que quitara esas leyes, para demandar sus derechos. Cuando las mujeres marchan al Parlamento, se encuentran en la plaza frente al Parlamento y se dan cuenta que el Women Action Forum este son 50-60 mujeres y 400-500 policías los están rodeando. Cuando empiezan a marchar, la policía las secuestra, las atrapa, y ellas entonces empiezan a mandar al Parlamento. To support these women, there was a very revolutionary writer, poet at that time, who came to recite a poem which was against General Zia-ul-Haq, and it was a revolutionary poem. When he started reciting the poem, the police circling these women attacked this poet. This is to kind of repeat that this was a peaceful walk which was turned into where the police started to attack this poet. And this is the time when women also got up and resisted against the police to protect this revolutionary poet, because they felt that he's the only person who came out to speak in these serious times where everybody is being jailed or being killed. Or being seriously punished by this this dictatorship. This incident kind of marked the history of women's movement in Pakistan, because there was a huge clash between these women and the police officers, which is visible behind the behind on the screen also. And many of them were arrested and many of them got injured, but somehow this incident got an attention of the national, international media, and it was reported widely. Considering this incident as a marked incident in the time of General Zia-ul-Haq, many national newspapers also covered it on the front page of the newspaper. And from here we see that the international pressure on General Zia-ul-Haq starts increasing, because he was a very close ally of USA at that time for the war in Afghanistan. To support the Afghan Mujahideens against Russia. Para apoyar a estas mujeres aparece, bueno, esto en la marcha, estamos todavía en la marcha, y para apoyar a estas mujeres, ¿de poetis a woman o a man? A man. Un poeta revolucionario dice un poema, y cuando lo empieza a recitar, la policía le empieza a atacar. En este momento es cuando ellas empiezan a proteger al poeta, y entonces la policía pues ataca. Este incidente dice que es parte de la historia de Pakistán, y bueno, forma parte de la historia de hoy en día, y muchas de esas mujeres fueron arrestadas y heridas. Por lo tanto, todo este incidente aparece en los medios, en los medios de comunicación a nivel internacional y nacional, y entonces muchos periódicos hacen eco del hecho. A partir de aquí, la comunidad internacional presiona al general CIA, a Pakistán, para que cambie estas cosas. Y bueno, aquí están, aparece Estados Unidos, Afganistán y Rusia. Nos contará ahora. To set the context, I would just go a little further from here, because the women's movement is still kind of fighting to repeal these discriminatory laws which were introduced in the 80s. Some of them have been changed. The marked achievement of the women movement with regards to these laws was to separate adultery from rape. Initially, rape was also dealt with under these laws by the courts,
and mostly women, whoever would come forward to report rape would be booked under adultery because she would not be able to produce the requirement that was mentioned in the law, which was to produce four witnesses, Muslim men, and they should be of high pious qualities, which I think when a woman is being raped, wouldn't be able to find these four witnesses. So she would be booked under adultery, and eventually the women would fear to report rape. But now the rape is separate from adultery. Adultery is still dealt under the Hudood laws, but there is a separate law for rape, which is dealt under the civil laws of the country. Nowadays is separate. Yeah. Okay. Que bueno, dice que va un poco más lejos, se refiere a la década de los 80, y nos estaba explicando que se empieza a diferenciar entre adulterio y violencia de género, que antes estaba metido en el mismo paquete en la ley, y bueno, en general es eso, que se empieza a diferenciar. In the time of Ziaul-Haq, the Islamization kind of reached its peaks, otherwise every political party in Pakistan used religion for their own purposes or to stay in power, which damaged the fabric of the society and the thinking of the majority of the nation very badly. That is the reason that initially there were debates within women movement also whether to take a secular position very clearly on the paper or whether to use a religion while talking about rights in the communities or in the society. So initially we see that there is a rift between the Women Action Forum because some of the members, feminist members, believe that if the society is so religious, then you must use religion to counter that. In this time we see that there are lots of work that went into to find alternate translations of the Quran who were maybe by women or who had more progressive opinion with as compared to the translations that were done by men. And also we see projects, international projects like women living under Muslim. En la época del general dice que cualquier partido político utilizaba la religión y ese es el motivo porque las mujeres deciden posicionarse como seculares. El Women Action Forum dice que piensan las mujeres que si la sociedad está metida dentro de la religión y la religión dentro de la sociedad, pues va a haber muchas problemáticas y no van a avanzar en sus derechos. Dicen que empiezan a aparecer pues nuevas interpretaciones del Corán hechas por mujeres y empiezan a intentar a reinterpretar el Corán desde la visión de las mujeres, pero esta estrategia se dan cuenta de que no va a funcionar. Y entonces deciden que no pueden juntar la religión con los derechos de las mujeres. Nos contaba que quizás en zonas como la frontera con Afganistán quizás eso pudiera funcionar, pero en otras zonas del país como la provincia de Sindh no se pueden utilizar porque bueno, dice que incluso se reían de ti pues porque tienen otras diversidades culturales. También nos comentaba que Pakistán no es un país homogéneo, tiene mucha diversidad, tiene cuatro provincias y cada una con su etnia, con su cultura, con su lengua. Por lo tanto, no se puede decir que Pakistán es solo una república islámica. Entonces, ya con todo ese contexto, las mujeres se definen que son seculares y se definen como no religiosas. Entonces, a partir de aquí, empiezan a separar la religión del Estado y bueno, os comentaba también que hay muchas minorías dentro de Pakistán y que un ejemplo es la bandera de Pakistán, que el color blanco significa las minorías y que verde es el color de los musulmanes. It's also important to highlight that we talk little about like American states' interference in Pakistan in the form of using Pakistan as an ally against to support the Mujahideens against Russia. It is very important to also see what we, while analyzing now, call Saudi imperialism. Because there is an immense interference of Saudi Arabia in Pakistan as well in the form of funding
the madrasa education in the form of funding universities which kind of promote values like, for example, Islamic university, which has a specific type of curriculum which is sanctioned from Saudi Arabia, and also these the curriculum of these madrasas, because this kind of goes unnoticed. The Pakistani nation also talks a lot about what America is doing and how the Pakistani society is being transformed and how it's being affected and how it's producing terrorists, but they are not able to analyze and see the effects of the Saudi interference, which is very important for us to kind of highlight and talk with public about that also. Because they, with that, they not only control Pakistan's foreign policy, but they also control many decisions that kind of directly affect para avanzar en esto, le gustaría remarcar sobre la influencia americana que, bueno, tiene una historia de que ya apoyó en Afganistán en su lucha contra Rusia, y entonces ahí aparece también Arabia Saudí, que dice que hay una saudización, como dicen en castellano, de la zona, y Arabia Saudí se mete también en Pakistán, funda las madrasas, que son los colegios islámicos, influye en las universidades las islamiza, y bueno, todo esto lo hace con toda la legitimidad del gobierno pakistaní. También dice que pues eso, que entonces no están solo controlados por la política internacional, sino que también el gobierno apoya esa política internacional y esas injerencias norteamericanas, sauditas, y entonces pues es el gobierno el que apoya este poco de hacer. Dice que algunos de los gobernadores han aprobado leyes que no son legítimas y que son muy conservadoras, y los que han ido en contra de los gobernadores que han ido en contra de estas leyes, algunos han sido asesinados. Entonces cree que, bueno, la corte la que debería decidir y no esos partidos políticos islámicos. El movimiento de mujeres dice que tiene que tener unidos en contra de todo esto, y bueno, dice que sigue que sigue el país, que para ella cree que si se declara, que no se puede declarar a Pakistán como un país islámico, porque además de la religión islámica, y que la religión islámica en sí ya tiene muchas escuelas en el mismo Pakistán, además hay otras religiones en Pakistán que no solo en la islámica, hay sus minorías. Y dice que son las fuerzas internacionales las que están haciendo que el país se desestabilice, pero también es responsabilidad del gobierno que pase esto. Just to conclude the discussion, I will just highlight some challenges that our generation is facing. We believe that for our senior feminists, they were very clear who their enemy was. For example, they were fighting against a dictator and they wanted him to repeal these Hudood laws and do not politicize the state into a religious state. For us, these have been so much internalized that to identify that who your enemy is very difficult, because you have a political government, you have the political system going on, you have, yes, civil laws in place and the religious laws in place also, but the society, the way it has been radicalized, does not allow that space to have that kind of a debate. Does not allow to ask questions, does not allow to... Decía que nuestra generación tiene muchos desafíos, el movimiento de las mujeres. Dice que antes tenían claro, antes en los 70, en los 80, tenían claro quién era el enemigo, que eran los partidos políticos religiosos, pero que ahora tiene muy difícil saber quién es un enemigo, bueno, porque además de que hay mucha influencia internacional, el gobierno pues también hace leyes que no son apropiadas para los derechos de las mujeres, y que las tienen confundidas con, bueno, quién es realmente el enemigo, viene Arabia Saudí y se islamiza en las colegios, en las escuelas. Entonces, pues ahora les es muy difícil ellas demandar y poder hacer preguntas al gobierno porque no tienen ese espacio, tanto a nivel político como en el espacio público. Dicen que han aprendido de las mujeres de la década de los 70, de los 80, esas fotos que veis que
se revolucionaban y salían a la calle, y entonces piensa que hoy en día ese espacio ya no lo tienen y ese espacio ha sido cogido. Entonces lo que hacen es fijarse en las feministas, las mujeres mayores que estuvieron en esas luchas, y entonces lo que uno de los proyectos que han hecho es promover los estudios de diálogo, que es juntar a las mujeres de esa época con las mujeres de hoy en día, las mujeres jóvenes, y enseñarles un poco la memoria histórica y lo que hicieron las mujeres en aquella, o sea, en los 70 y los 80, que tampoco fue fácil, pero sin embargo se pusieron en línea y lucharon contra el conservadurismo. Entonces lo que hacen ahora es documentar todo esto, y dice que no hay nada escrito, bueno, que hay pues cosas escritas pero a nivel intelectual, pero que la historia de las mujeres y todo lo que hicieron en esa época no está escrito. Entonces lo que están haciendo es ellas es recuperar la historia y transmitirlas a las mujeres jóvenes. Entonces, bueno, eso, que están recuperando pues todo ese movimiento que hubo en los 70 y los 80 para ver si se puede llevar a cabo hoy en día. Y bueno, que es fantástico. Para romper el hielo, porque tengo tres o cuatro. La primera es desde una perspectiva de que es para la segunda, no me acuerdo el nombre. Salida. Lo siento. Desde un punto de vista de izquierda, y teniendo en cuenta que ellas se consideran ateas y además, bueno, ateas o... Exactamente. ¿Por qué usan la etiqueta islámica algunos medios de comunicación para hablar de su feminismo? ¿O por qué, por ejemplo, Parekide, cuando ha publicado el dossier, ha usado la etiqueta feminismo islámico, y al final las reivindicaciones son, desde una perspectiva internacionalista, las mismas que en el resto del mundo? Aunque sí localizadas, claro. First, when she was putting this as Islamic feminism, I was having a debate with Sarai also, that are you clear that I don't consider myself Islamic feminist. So the reason that I don't consider myself Islamic feminist is because that I don't want to restrict myself to Islam only, because I feel that if I talk to women in my community from the table of faith, I'm already going to exclude many women out of that table. So that is my kind of a take. I might be Muslim, but Muslim is my one identity. So it can't be so big that it excludes my other identities, which are of Pakistani, which are of coming from a Punjab province, which are of being a woman. So these are all my other identities that belong to me also, and they have made me who I am today. And Islam is part of it. So for me, it's not so magnified. The media is not so much right now, the Pakistani media is not so much kind of in touch with the concept of Islamic feminism right now, but it is very interesting to see that the emergence of Islamic feminism is again from the West. It is again sponsored big scholarships by USA to scholars who might have South Asian roots, but they do not have any groundwork on the ground in the communities, and they, by sitting there in the universities, criticize us that we use too much secular techniques and we are not reaching out to grassroots women and we are not doing this and that. So yes, they might be very good in theory, but they must come down at the community level and guide us that how that is going to work. As far as Islamic feminism is concerned, in societies where there have been kind of successes, because the society was completely Islamic and there was no other way of going through the government except using the principles of Islam, there they might have worked, but it can't be generalized that all the countries who are having Muslim population, Islamic feminism is going to work for it. Like in any theory, it has its positives, it has its gaps. Dice que desde... primero,
Dice, cuando hablamos de feminismo, cuando ella y yo hablamos de feminismo islámico, debatimos mucho eso y bueno, ella no se quería considerar como una feminista islámica porque dice que para ella nombrar solo Islam quiere decir que excluiría a otras mujeres de Pakistán y de su entorno, pero ella sí que se considera musulmana, pero dice que no es su única identidad porque tiene otras identidades, como pues ella es del Punjab y en el Punjab pues tiene también una lengua local y tienen otra forma de vivir la vida y otra cultura, ¿no? Que no es solo la islámica. Entonces dice que el Islam es parte de ella, pero que hay otras partes, otros factores que hacen lo que es ella, ¿no? Entonces no le da tanta importancia. Los medios dicen que en Pakistán también, lo que es feminismo islámico es a nivel de Europa, pero en Pakistán no se habla de feminismo islámico. Sí que cuando dicen la palabra, entonces ellas intentan separar lo que es feminismo de islámico. Pero cuando hablan de feminismo, pues sí que ellas mismas, pues sí que se les señala con el dedo porque es como feminismo es algo occidental. Y que ella dice que hay que trabajar en las comunidades, no solo en las universidades, porque esto del feminismo islámico y tal, y la teoría, pues se da mucho en las universidades, pero luego no saben cómo trasladarlo a las comunidades, o no se las enseña cómo trasladarlo a las comunidades. Entonces dice que la sociedad está totalmente islamizada, y entonces parece que no hay otra vía como para poder trabajar el feminismo. Por eso ellas sí que luchan por avanzar en otro sentido, no solo por el Islam al lado. Ya que estamos hablando de mujeres, entiendo que el relato que ella ha hecho más o menos llega hasta los tiempos del general Musharraf, después de CIA. Bueno, pasan unos años y llega al gobierno de Pakistán la señora Bhutto. Entonces yo le quiero preguntar en concreto si, aunque estuvo poco tiempo, si la señora Bhutto tomó alguna decisión, dictó algunas leyes, el gobierno acordó algunos cambios que simplemente mejorasen la situación de las mujeres en Pakistán. In her time, there were many progresses that were made in Pakistan, but for many Pakistani women, she was a disappointment also. Dice que en su época sí que había progresos y se esperaba más, pero hubo una desilusión por parte del movimiento porque no era todo lo que ellas esperaban. Después de 10 años de dictadura, pues claro, se esperaba un gran cambio y sin embargo había muchos compromisos del gobierno que se tenían que seguir llevando a cabo. Hubo una ONGización del movimiento, bueno, con ella entraron muchas ONGs a trabajar en el país, entonces hubo una ONGización del movimiento. Muchas mujeres que estaban en el movimiento pasaron a trabajar en ONGs y entonces se centraron más en ejecutar proyectos y empezaron a recibir dinero de la cooperación internacional y demás. Y entonces se meten ahí y olvidan un poco lo que es el movimiento y la calle. Que ella no pudo completar todo su mandato, que cumplió 3 de los 5 años que tenía que cumplir. Okay. Pero que sí que inició algunas leyes y programas de derechos sexuales y reproductivos. Entonces empezó a crear las leyes del welfare, que son como la planificación familiar. Las leyes del welfare están en las comunidades y van de casa en casa dando anticonceptivos, no sé. Lo que es en las zonas rurales todavía están con el DIU. Eskolan, universidadean, eta gero lan munduan bai, ez da? Ze lan egiten duzu emakumeak, ze aukera profesionala da kasu zen, ba, buxe, etxor, eta gero ez da. Cities where surprisingly there is more enrollment of girls as compared to boys, and girls are kind of achieving higher marks as compared to boys. For example, the girls are right now studying IT also, they are studying chemical engineering as well, and they are also towards the soft issues like anthropology, sociology, gender studies.
the one of the achievements that right now Pakistan is very much celebrating is its first badge of fighter pilots. So they are going towards that side also. So the opportunities are being opened in those areas as well. But with that, the talk of like harassment in these institutes, especially in the Armed Forces Institute, is very silenced. Dice que hay un, que hoy en día hay muchas universidades en las que están mujeres, que incluso son las que sacan mejores notas y que los hombres, y incluso están también en carreras como puede ser química, que no solo están en psicología o en ciencias sociales, sino que empiezan a estar en carreras más técnicas. Incluso es uno de los objetivos del país hoy en día, y están dando más oportunidades a estas mujeres a poder estar en las universidades. Entonces, dice que incluso en carreras donde dan clases de más de técnicas, pues de ordenadores, de informática, de todo eso, y decía que incluso las mujeres pueden ir en vaqueros. También decía que ahí se han abierto cuotas para las zonas rurales, y entonces los niños y las niñas pueden ir a estudiar a la universidad, que les dan unas cuotas para que les salga más barato. ¿El trabajo? And the work with the work. Do you have to like, after studying, do you have to? I mean, women, do they have job? Access to job? Yeah. But it's in the same level than men? Yeah. In most cases, yes. En la mayoría de los casos, sí. Las oportunidades, bueno, la educación, o sea, desde los años 70, 60-70, una de las grandes prioridades tanto en el sur como en el norte ha sido pues promover unas políticas de la educación tanto para las mujeres como para los hombres. Entonces las mujeres y los hombres sí tenían el acceso a la educación, y sí se han mejorado algunas cuestiones. Incluso hay algunas, o sea, como por el tema de que en las zonas rurales efectivamente las niñas, pues, pues por unas cuestiones también culturales no tenían efectivamente las mismas oportunidades, pues se han implementado unas unos incentivos, por ejemplo, dando a las familias una ayuda económica si envían a sus niñas a la escuela. Y eso, curiosamente, tenía un impacto que perjudicó a los niños, porque bueno, los padres muchas veces se daban cuenta de que es muy rentable enviar a las niñas a las escuelas. Entonces se empezaron a ver las situaciones donde en un momento dado pues los niños pues desaparecían. Y entonces fue una estrategia un poco bastante criticada también desde este punto de vista. Ahora mismo, o sea, a nivel, digamos, de la educación, se han basado mucho a nivel del cambio cultural. O sea, por ejemplo, se ve, realmente se vive en la sociedad, se ve que los padres realmente entienden que la educación es muy importante en el mundo moderno de hoy. Entonces sí están apoyando ahora mismo la educación tanto de los niños a los niños. La cuestión es la pobreza, o sea que si no envían a sus hijos o sus hijas a la escuela, es muchas veces porque no tienen dinero para eso, porque es uno de los más pobres. Y la segunda razón es porque realmente se han hecho unos estudios muy interesantes recientemente que ven que los padres sí quieren enviar a los niños a la escuela, pero dicen que como que no ven el sentido porque las escuelas no están, las infraestructuras no son lo suficientemente buenas o adaptadas. Entonces muchas veces los mismos padres, hay también unos nuevos discursos que se ve que hay mucha islamización dentro de la educación. Entonces hay la educación crea unos conflictos sociales porque las mujeres, por ejemplo, ven que la generación joven, sus propios hijos llegan a casa y empiezan
a decir que estas mujeres no son las buenas musulmanas y los y, o, a los padres también lo mismo. O sea, hay como una bueno, hay unos cambios culturales y los padres ven que de alguna manera pierden también este el control sobre sus propios hijos. Entonces empiezan a ver la escuela también como una amenaza, bueno, por diferentes razones, pero también una de estas es como que ven que hay estos movimientos islamistas que sí están actuando de manera también muy activa, en, sobre todo en las escuelas rurales. Luego, por ejemplo, el tema de la educación superior, el tema de la corrupción. O sea, las mujeres también acceden a la educación superior, tienen acceso a todas las facultades. La cuestión es que las oportunidades claramente no son las mismas, tanto para los hombres como para las mujeres, pero para las mujeres aún, aún menores, a la hora de conseguir las becas, las becas para salir fuera. El Estado yemení, como la educación todavía, o sea, las universidades, las primeras universidades en Adán, en Sana, pues se establecieron en los años 70, y realmente el nivel o la calidad de la educación es bastante baja. Y entonces el Estado promociona todo lo que tiene que ver con, bueno, con, digamos, las becas y las oportunidades para estudiar fuera. La cuestión es que se supone que los alumnos que consiguen las mejores notas pueden conseguir estas becas, pero en realidad los que los consiguen son los hijos de los de la élite del poder, y eso genera también muchas tensiones, muchos conflictos en la sociedad. O sea que yo misma conozco a muchas personas, muchas mujeres muy 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 dotadas, con muy inteligentes, sin embargo pues no tenían estas oportunidades, o sea, a pesar de que eran las primeras de sus escuelas, precisamente porque en el último momento pues su plaza que tenían además asignada para salir fuera y poder hacer sus doctorados o sus másteres, etcétera, pues ha sido asignada a un hijo de un primer ministro o bueno, un ministro de cualquier otro ministerio. Entonces vemos que estas, o sea, el tema de la corrupción sí es un gran problema, que además fue uno de los de las reivindicaciones del movimiento revolucionario. Y luego en cuanto al trabajo, pues aquí empieza el gran problema realmente, porque las mujeres estudian y muchas veces, o sea, se casan, o sea, durante los estudios o después, y se quedan en las casas, se quedan embarazadas, y entonces ya con tener la familia, pues de alguna manera aquí se termina su carrera. O sea, incluso antes de terminarlo. O incluso cuando se incorporan al mercado laboral, pues también se ve que el matrimonio y la maternidad, pues de alguna manera, pues eso, como son factores claves que contribuyen en que ellas toman la decisión de quedarse en la familia y dejar su trabajo. Y claramente también con tan pocas oportunidades laborales, porque como sabéis, como he dicho al principio de la conferencia, en Yemen la mayoría de la población es joven, sin empleo. Entonces no hay empleo ni para los hombres ni para las mujeres. Pero claramente en este tipo de situaciones de las crisis económicas, pues las mujeres se echan aún más ¿no? de estos mercados ¿no? de oportunidades laborales. Ella me escribía justo ahora lo mismo, decía que con la crisis los hombres están empezando a protestar sobre las acciones positivas que podía haber en términos de trabajo. O sea, de empleo. Decía que antes quizás las mujeres con menos educación y con menos habilidades podían llegar a ciertos trabajos, pero que hoy en día esto está cambiando y que son los hombres los que están cogiendo esos trabajos. Y que todavía hay muchos hombres, hoy en día en organizaciones que están trabajando y que han quitado trabajo a las mujeres. Una pregunta para las dos. En sus países, si la mujer tiene derecho para
pedir la separación del matrimonio si en caso de que no funciona. O no, como siempre la mayoría de la gente dice que la mujer musulmana que no tiene derecho a pedir el divorcio, y es en, pues en algunos países no es verdad, porque la ley musulmana o la religión dice que no, si el matrimonio no funciona, como el hombre, como mujer puede pedir el divorcio. Y quiero saber si en sus países si tiene esta ley o lo obliga a la mujer que guarda al marido hasta la muerte, como muchos, ¿no? En algunos países es así. In Pakistan, before the time of General Zia-ul-Haq, a dictator who was little progressive passed family laws in Pakistan, which kind of made necessary to document the marriage, which was previously wasn't done, and the men used to marry women and then negate that she's my wife or they are my children, etc. So now the marriage is not only documented, but it is a document of around 22 clauses. And one of the clauses is about right to divorce. So yes, you have a right to divorce, but again the man has to delegate that right to you according to your religion. So many times the families, with the fear of not negotiating that right, do not talk about it. So it is there, but it's not talked about. And again, because of General Zia-ul-Haq, the religious leaders, when come to perform nikah, discourage the girl's family to talk. En Pakistán dice que antes del general, el dictador que era progresista hizo unos avances con la ley de la familia, y hoy en día hay 23 cláusulas cuanto al derecho al divorcio. Pero entonces que el hombre todavía es el que tiene el derecho de delegar este derecho. Entonces que muchas familias, por miedo a que haya un conflicto, no hablan de ello. Decía que si el hombre no contesta, pueden pasar 6 meses, si no se ha decidido nada, pasan 6 meses, y entonces la corte sí que puede decidir si le dan el divorcio o no. Sí, es. Porque, a ver, en el Islam eso también es hay una legislación también en el Código de Estatuto Personal que efectivamente reconoce jura, que es el divorcio de la, ¿no? Que pueden, como el derecho de la mujer, y el talaq, que es el divorcio como el derecho masculino. La cuestión es que hay una diferencia entre jura y talaq. O sea, cuando la mujer pide el divorcio, tiene que devolver su mahr, que es la dote, ¿sí? Que ha recibido a la hora de casarse. Y talaq es un divorcio unilateral masculino que realmente no tiene ningún tipo de decisión. Es una decisión. Entonces, muchas veces este factor económico sí también influye porque es muy difícil muchas veces para las mujeres devolver su ¿sí? Este mahr al no trabajar, ¿no? Entonces, no tener su propio dinero. Y luego hay también divorcio judicial, que es el divorcio que es para, tanto para los hombres como para las mujeres, que vas al corte y ahí pues presentas tu caso la cuestión es que entonces si la mujer consigue el divorcio a través de un divorcio judicial, o sea de lo que dice el juez, pues claramente no tiene que devolver el mar. La cuestión es que este tipo de divorcios tardan tanto, o sea son procesos que a veces son años y, o sea, mucha frustración, genera mucha, mucha frustración. Es curioso porque aquí, por ejemplo, también observamos un retroceso y las mujeres del sur, del Yemen del sur, pues se quejan mucho de eso. Porque en el código de la ley familiar de Yemen del sur, antes de la unificación, solamente se reconocía el divorcio judicial, no se reconocía esta estipulación basada en la ley islámica que es jura y talaq, ¿no? Entonces realmente pues los hombres y las mujeres tenían el mismo derecho del divorcio y no había este tipo de diferencias. Eso antes, y luego con la unificación, con la nueva ley de estatuto personal, pues eso cambió.
Ari jo nahi zaten, zapate kordo da. Koeko tago azken galdera bat, ez daiz gure batxa zuin itxe itxen edo. Bueno, ella es solo una cosa que quería remarcar sobre la poligamia. Que se puede dar un segundo matrimonio solo si la mujer lo permite. Sí, por escrito. Dice que muchas gracias, Ricasco, tachar a ti. Eskortan hori etorri handean, da, lehen ez dut esan, bai, zareginak ere bebaiz, eurek laguntzik nire eskerre, uste dugu, bete da lau, bat ez. Gure berri, hemen dago dana, web horri aldie, Facebook, Twitter, eta dana, tako guz, orduen. Gure hau zuen, hau zekatran, bai, eurek, da, eurek, preguntekaz, eta bai, da, mi esker berriro.